Viajar te abre los ojos, te hace conocer otras culturas. Esa posibilidad de reinventarse, de crecer, de mejorar. Canjeamos a Agustín Lara no. por dos noches de hotel. No. Solamente una vez. Que aprendí a viajar por lugares por los que yo nunca hubiera querido tomar la decisión de viajar. Fue muy especial porque también fue un viaje que yo hice solo. Así, se abre un capítulo de la vida de Lambda. Me fui a conocer a mi abuelo. Y va a ser una expedición que vamos a hacer a la base del Everest. Pero si hay una persona que tiene 35, que tiene 45, que tiene 50 años, y dice, yo me quiero ir a estudiar un año, 2 años, 6 meses. Hola viajeros, me da mucho gusto saludarlos en este martes de Viajeros Inspirando Viajeros. Le quiero mandar un besote a Rubén que acaba de hablar con nosotros y que nos deja todos los martes este espacio para Food and Travel para que platiquemos con gente que además de ser amante de los viajes, es amante de la comedera. Y a mí me da mucho gusto hoy tener pues aquí como invitado y como un gran amigo. Yo de verdad que siempre que lo veo lo abrazo muchísimo. Yo creo que su mamá hasta me diría, esté para allá, niña, porque está aquí Miguel Conde, bueno, actor, viajero, súper buen amigo y creo que un gran embajador de la comida mexicana y de la gastronomía mundial y de las ganas de comer. Bienvenido, Miguel. Ay, Ceci, muchas gracias. Qué bonita presentación. Oye, pues se siente re bonito. Y bien contento de estar platicando contigo y de platicar. Aparte, digo, cuando me dijiste, vamos a hablar de viajes y vamos a hablar de sabores, yo dije, por supuesto, ¿no? Siempre que hay un espacio para hablar de eso que es nuestra pasión y que aparte sabemos que compartimos, tú y yo, pues es un placer. Ay, sí. Bueno, pues les cuento un poquito. Yo quisiera, Miguel, porque creo que siempre nos damos por hecho que sabemos en qué estamos, ¿no? La gente que nos juntamos en los viajes, en la gastronomía, damos por hecho que sabemos en qué vamos. Sí. Y bueno, primero quisiera empezar por brindar contigo. Yo estoy brindando. Me parece. Oigan, yo quiero decirles que no tengo ningún problema de alcoholismo, que mi trabajo me permite catar vinos deliciosos todos los martes de Viajeros Inspirando Viajeros y todos los jueves, de verdad, Humberto. Pero estoy con un Monte Chanique Chardonnay, que fue Travel. Ay, está buenísimo. Yo le voy a dar el primer traguito ahorita porque Food and Travel lo dio en para el Día de las Madres en una experiencia que tuvimos con Miquel Alonso y me lo acaban de mandar. A ti también te lo íbamos a mandar, pero, yo sé. Pero te nos hiciste perderizo todo el día. No, 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 no. ¿Sabes qué? Que de pronto tengo mis desconexiones telefónicas. Entonces dejé el teléfono aparte cargando, porque dije, si no para el live no va a estar listo, y me fui a cocinar. Entonces creo que en ese momento me estuvieron hablando y pues me perdí de esa botellita de vino, pero ya le dije a Raúl que me la guardara. Ya no las tomaremos la semana que entra. Pues yo, exacto, me la estoy tomando, está riquísimo. Es un chardonnay súper fresquito, súper rico. Uf. Y bueno, Miguel, primera pregunta. Cuéntanos un poco, uno de los proyectos que más te caracterizan, además del teatro, donde yo te he visto varias veces en vivo y es una gozada verte y la energía que tienes y el manejo de todo, del lenguaje, de la comunicación no verbal, es una gozada. Pero me gustaría mucho saber cómo fue que empezaste con el proyecto de la Ruta de los Sabores, cómo fue que te abrazó Canal 11 y es como estar cumpliendo un sueño, ¿no? El sueño de todos, que es estar contando por un medio de comunicación nuestros viajes, lo que probamos y a la gente que conocemos. Ay, deja brindo con este mezcalito que tengo aquí, para empezar a hablar, Ceci. Que ahorita nos cuentas qué mezcalito te estás tomando. Sí, ahorita se los comparto. Me encantó la palabra que dijiste de abrazar. Porque la verdad es que así fue. Canal 11 de alguna manera me abrazó. Yo acababa de llegar, de hecho andaba justamente de viaje,
en esos viajes de búsqueda que tiene uno, que creo que todos lo son de una u otra manera, y acaba de llegar aquí a México, a la Ciudad de México, tomando la decisión de venir a vivir a México y estudiar actuación. Y apenas tenía unos 6 meses de estar estudiando en Casa Azul, la escuela de Argos que acababa de abrir, totalmente vulnerable, totalmente perdido, encontrándome en este nuevo mundo, cuando llega el casting para un programa de viajes a la escuela de actuación, a Casa Azul. Y entonces, lo primero que me... Bueno, de entrada, vieron que estaba yo en el perfil, y entonces me invitaron, porque estaban haciendo como una preselección muy, muy de acuerdo a las características que les estaban pidiendo. Pero después, a la hora que yo, que me invitan y que me dicen que es el productor de Mochila al Hombro. Exacto. Que es un programa. Porque yo con ese programa crecí. Y de hecho crecí jugando, y se van a burlar de mí todos los que nos están escuchando, pero no importa, porque ya se trata de sacar todas las verdades. Yo jugaba con mi bici, jugaba a que yo era la de Mochila al Hombro, ¿no? Y me parecía como el mejor programa de la tele que existía, ¿no? O sea... Total, total. Y creo que pudimos haber jugado juntos, sí, porque yo hacía lo mismo. O sea, cuando me iba de viaje, cuando iba caminando en la calle, de pronto sentía, yo iba narrando como que mi viaje, ¿no? Así estuviera en la ciudad y justo fantaseando con que yo era el de Mochila al Hombro. Entonces, de alguna manera eso me hizo confiar y decir, quiero ir a ese casting. Pero luego cuando vi que era de comida, también dije, chin, pues han de buscar a un chef y yo no soy chef. Y dudé de pronto en ir y no ir. Para colmo, es una historia que ya he contado, pero como dices, luego hay mucha gente que no lo sabe. Yo salí de clase, era muy tarde, el casting era hasta las 6 de la tarde y yo salí a las 5. Iba en ropa de trabajo, que normalmente la ropa de trabajo para un actor pues es pants, ¿no? O ropa muy, muy, pues sí, no es presentable. Entonces yo dije, no, pues me tengo que ir a cambiar, no voy a llegar, no voy a ir, ¿no? Así yo en actor sufrido. En autosabotaje absoluto. Total, total. Y una compañera mía, que nunca la olvidaré, Mariana, me dice, pero me acabas de decir que te encanta Mochila al Hombro y yo sé que te gustan los viajes y tal. Ve, o sea, ¿qué tal que sí? Pues sí, bueno. Total que hablé por teléfono con Carlos Prieto, que es hoy por hoy el director y productor de La Ruta del Sabor. Y de casualidad me contestó él, aparte. Y le digo, ay, es que soy, me pasaron el casting, pero sabes que es tardísimo y si me voy a cambiar, pues no voy a llegar. Y pues aparte voy a llegar tarde. O sea, casi casi que le advertí que iba a llegar tarde. Y mal arreglado, sin bañar. Yo ya te digo, casi tirando las cosas de tiempo. Sí, sí. Y me dice, no importa, aquí te esperamos. Y entonces, pues así fue. Fui tarde, en pants. Y pues hubo algo que me conecté, que conectamos. Tenía como referentes muy, muy recientes, porque yo, como te digo, tenía 6 meses que había llegado a México, estuve viviendo en Francia, estuve estudiando allá actuación, y yo para mantenerme trabajaba en restaurantes. Entonces, trabajé un tiempo en cocina, otro tiempo en servicio, como mesero, y entonces lo que hice fue presentar en el casting, presenté platillos que yo conocía, de los que servíamos en los lugares donde yo trabajaba. Y entonces, pues supongo que algo ahí vieron que les gustó y pues me quedé y como bien dices, me abrazó. Es un proyecto que me abrazó y que hoy yo abrazo. Mira, se me pone la piel chinita porque de verdad La Ruta del Sabor para mí no nada más a nivel laboral me ha dado mucho, sino a nivel humano. Abrazo ese proyecto, lo cuido y me encanta que la gente también lo ha hecho suyo y mientras sea así, yo les dije, aunque sea en bastón, pero yo seguiré viajando, recorriendo México a través de sus sabores. Sí, el bastón es lo de menos. Te da mucho caché. Tú. Yo anduve en bastón dando claro. Vueltas. Hasta que lo olvidé ya. Oye, nada más quiero decirles a todos los que nos están mandando mensajitos que los estoy viendo. Estoy viendo los mensajes, pero voy a empezar con todas sus preguntas para Miguel Conde en unas 20 minutitos. Para darle ya las preguntas y darle voz a todos los que nos están escribiendo. Gracias por estar con nosotros en este martes de Viajeros Inspirando Viajeros. Y bueno, pues yo creo que Miguel
antes que ser actor y que ser conductor de un programa de tele, y antes que ser, pues, filántropo y comelón y todo lo que hace, creo que es un viajero, ¿no? Un viajero de hueso colorado, como... Total, eso, y fíjate que eso sí, digo, sobre todo ya a la distancia lo ves y dices, desde niño yo hice lo posible y buscaba la manera de salir. Creo que soy el primero en mi familia, soy el primer hijo, y mis papás se casaron muy jóvenes, y entonces creo que ellos sembraron ahí la semillita, porque como que esos viajes que todavía ellos siguieron haciendo, como jóvenes que eran, los hicieron muchos conmigo. Uh-huh. Entonces, creo que ahí se sembró algo, y luego yo en cuanto pude, empecé a buscar salir, y así hice rifas, buscaba el cualquier pretexto para salir. Mira, yo soy de San Luis Potosí, para los que no lo saben. Entonces, en San Luis decimos... Y el mezcal que se está tomando también es de San Luis Potosí. Así es, patatús, que no saben, ¿eh? Cuando se lo encuentren o si van a San Luis, búsquenlo, porque está muy rico. Es de unos amigos míos que están haciéndolo y de verdad está increíble. Y de hecho, bueno, voy a aprovechar. Pero vean la botella, es que está hermosa la botella. Te voy a regalar uno. Bueno, de intercambio del Monte Shanik. Ándale. Y entonces en San Luis estamos a 2 horas de todos lados, ¿no? Nosotros sentimos que somos el ombligo de México. Pues no. No, pero sí, mira, está Querétaro a 2 horas, Guanajuato a 2 horas, todas las ciudades de Guanajuato, del Bajío, Aguascalientes, Zacatecas. Entonces, pues tienes como esa posibilidad de joven, cuando te avientes tus primeros viajes, de que te den permiso tus papás, ¿no? De salir y de con poquito dinero, pues lanzarte a la Feria de Zacatecas, a la Feria de León, en fin, ¿no? Desde esos pequeños viajecitos hasta viajes más largos, que yo también traté cuando pude de salir de México y ponerme en riesgo. Creo que me gusta eso. Me gusta salirte de tu zona de confort, a la vez encontrarme con historias, con gente, abrir tu perspectiva, en fin, todo lo que sabemos que te da un viaje, romper prejuicios y sorprenderte. Que eso creo que es fundamental. El otro día decía mi terapeuta, como mi maestra, no sé si es terapeuta, no sé ni cómo presentarla, como mi maestra decía, maestra es sí, decía que es una ingenuidad, ¿no? Me lo decía a mí directamente, yo me lo tomé súper personal, aunque su primera lección es no te tomes nada personal, me tomé súper personal el comentario que hizo, que es súper ingenuo decir que los viajes cambian a todos, ¿no? Que en realidad yo creo que somos muy totalitarios los que nos creemos viajeros. Pensar que todos estamos viviendo un viaje a la misma medida, ¿no? Yo lo estoy sintiendo ahorita, sí, con este encierro bien fuerte. ¿Cómo sí. los que en realidad son viajeros están sintiendo esto como otro viaje, como un viaje al interior de nosotros mismos? Eso es. Y quienes no, están como leones enjaulados, ¿no? Porque la onda del viaje es, como tú bien lo dices, ponerte en riesgo y rendirte a la situación presente. Si se te fue el tren, se te fue el tren. Si te peleaste con tu compañero de viaje, te peleaste. Si te robaron la mochila, se fue. Si estás encerrado, si perdiste el avión, creo que lo que te da los viajes es entender que uno es... está subordinado a la circunstancia, que controlamos muy poco, que aunque pensamos que controlamos mucho, no sabemos nada. Eso es un poquito lanzarse al vacío, estar a la deriva, adaptarnos al lugar donde caigamos, donde aterricemos, y como bien dices, este momento está siendo como una prueba de fuego, porque yo también, y me, en ese sentido me gusta mucho lo que hicieron ustedes con la revista del viaje interior, ¿no? Sabes que soy fan de tus editoriales. Lean a Ceci Núñez, porque van a salir inspirados y con muchas reflexiones. Pero sí, este es un gran viaje. Y como los buenos viajes, es un viaje rudo. No es suavecito, no es puro placer. Yo incluso les digo, con la misma ruta del sabor, que siempre me dicen, oh, hombre, qué padre tú viajar y comer. Sí, nada más que les presentamos la parte
la parte gozosa, la parte suavecita. Atrás de eso, nos perdimos, se nos ponchó la llanta, nos enfermamos. Yo he grabado programas con temperatura, con fiebre. Digo, ahorita decir eso sería una irresponsabilidad. Pero, sí, con fiebre de pero que cuando comí no había algo que no debí. No, y sí, sí, de verdad, sí, sí me he enfermado el estómago. Y hay desencuentros también con la gente con la que viajas. En fin, y entonces, volviendo al tema de esta oportunidad que estamos teniendo para hacer de verdad un viaje al interior, un viaje que nos pone a observar, ya en la medida de lo posible, porque hay mucho ruido, parece mentira, pero nos estamos trayendo, hace rato hablábamos de cómo estamos llenos de actividades dentro del encierro, y de pronto siento que nos trajimos mucho ruido de ese exterior, nos lo estamos llevando a nuestras casas, y creo que es un momento para parar, de verdad, y para estar observando, observándonos, y observando también lo que está ocurriendo allá afuera, para ver en el momento en el que podamos salir, cómo nos vamos a enfrentar y cuál es la mejor manera de hacerlo. O sea, es también como una cosa ahí de inteligencia, no sé, emocional. ¿Qué es lo que haces cuando viajas y cuando llegas a un lugar? O sea, el peor error es querer llegar a un lugar e imponer tus deseos, ¿no? Tanto de comida como de hospedaje, como... No, hay que ver dónde estás, abrir los ojos, preguntar, ver, ah, ok, es que aquí las calles, es que aquí se maneja del otro lado, porque si no, pues, te tropiezas, apenas sales del avión, del autobús o del coche, ¿no? Sí, y además, pues, los que viven solos, viajan solos, los que viven en pareja, viajan en pareja, los que viven en familia, viajan en familia, pero están solos ante el mundo, ¿no? Y es lo que estamos viendo ahora. Miguel, antes de empezar con las preguntas, que ya íbamos, y ya tengo un montón, no me va a dar tiempo, pero quiero preguntarte de la ruta del sabor o de los viajes que has hecho en México, porque creo que todo lo que hemos venido platicando en Viajeros Inspirando Viajeros desde hace ya un mes de martes que llevamos en conversaciones con viajeros, hemos hablado todos de esto que se nos despertó, de cuando pueda salir, voy a ir a este lugar de México. O sea, voy a ir por la comida que se me antoja, por la gente que quiero abrazar, que es local, a esas playas o esas montañas o esos pueblos mágicos que son de aquí. Todos tenemos que voltear a ver local, ¿no? Tanto para apoyar como porque nuestra melancolía así nos los pide. Pero claro, también te quisiera preguntar a ti, ¿cuáles han sido los encuentros? O sea, antes de preguntarte sobre tus platillos, quisiera saber cuáles han sido los encuentros más conmovedores que la ruta del sabor te ha dejado. Porque la comida nos une a nivel mundial. Siempre que alguien te quiere dar la bienvenida, o sea, yo me acuerdo de estar en Misiones, que era en pueblos en Oaxaca, en condiciones súper precarias y comiendo pues comida enlatada que nos llevábamos, y la gente nos abría las puertas de su casa y nos daba todo lo que tenían, ¿no? Claro. Y delicioso, delicioso. Era su manera de decirnos, son bienvenidas, ¿no? Sí, y sí. Aunque los perros nos mordían, sus perros nos mordían, comíamos rico. Oye, que esa es una gran experiencia, ¿eh? Para todos los que están en esa etapa de sus vidas, váyanse a hacer servicio social, misiones, lo que sea, intérnense en estos pueblos. Yo hice mi servicio social en un pueblito que se llamaba Armadillo de los Infantes, ahí en San Luis, y justo lo que dices, y a la vez yo me acuerdo una especie como de mole con papas, porque obviamente no, era un lujo, y ese era un lujo, que era delicioso, delicioso, y en fin, que nos daban ahí. Ya te interrumpí, Ceci, perdón. No, de eso se trata, de escucharte a ti, pero bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los encuentros que tú has vivido con gente? Porque te hemos visto en la cámara derretirte de amor ante la cocinera, ante la gente que te va recibiendo, y también, ay, ¿cómo, no? ¿Cómo fregados agradecemos todo lo que nos entregan a desconocidos? No hay manera. A reporteros desconocidos, sí. En una hora de que nos están compartiendo sus sabores, su comida, es como invaluable.
Sí, no, y no hay manera, ¿eh? Lo que sucede en estos casos es que siempre recibe uno mucho más de lo que uno puede darles con lo que hacemos, que es un reportaje o un programa, o, no, se queda uno muy corto. Y también la pregunta es súper cruel porque te obliga como a querer elegir, a elegir o hacer como un, una selección, y la verdad es que cada viaje y cada momento te ofrece algo que te cambia de una u otra manera. Mira, sin ir más lejos, el programa que sale hoy, y aprovecho para hacer el comercial. Exacto. Cuéntanos a qué hora, porque están preguntando, mira, voy a aprovechar dos cosas. Una, para reiterar que no estamos viajando. Yo creo que fui de los primeros que entró en cuarentena, y esta nueva temporada, que sí coincidió con la cuarentena, son programas nuevos, es nuevo contenido, pero lo hicimos el año pasado, nosotros los entregamos en diciembre del año pasado. Y lo digo porque es que no sabes. No somos youtubers, es que como no somos youtubers ni instagrameros, somos medios de comunicación, nosotros producimos mucho tiempo antes. Déjenos de regañar. Y con mucho rigor y con mucha, o sea, hacer un programa de este tipo requiere de mucho tiempo, de investigación, de una pre y una postproducción que toman tiempo. Pero bueno, porque luego me llegan mensajitos que me regañan. Exacto. Sí. Nos regañan porque piensan que estamos viajando. Pero bueno, el de hoy, que fue en Guerrero, véanlo. Hoy, los martes a las 8, estamos estrenando programas, capítulos en Canal 11. El de hoy lo hicimos con Patty. Y ese viaje a Guerrero fue entrar con la familia de Patty. O sea, conocí a sus hijos, a sus nietos. Nos llevaron a la casita que era de su mamá, que ya realmente lo usa nada más, la conserva, pero ya nadie vive ahí, pero quería que grabáramos ahí, en esa cocina. Qué difícil pregunta, qué difícil pregunta. No, y además te pido una disculpa por mi pregunta, es como si te dijera destino favorito, pero creo que estas preguntas se contestan en el momento presente. O sea, mañana, si te vuelvo a preguntar, tú eres totalmente libre y estás en tu derecho de contestarme otra pregunta. Pero tienes, creo que es como lo que se nos aparece en este momento, ¿no? Y como estaba viendo material del de hoy, traje a mi mente los recuerdos de ese viaje a Guerrero y de la familia de Patty. Pero mira, ¿Cuántos años llevas haciendo Ruta del Sabor? Desde 2002. Entonces imagínate. Imagínate. Antes de que existiera todo este... Antes de que existieran muchos que nos están viendo, tal vez. Exacto. Oye, hablar, Miguel. Somos jovencísimos. Somos jóvenes, claro, mundo joven. Oye, voy a empezar con las preguntas. Nada más quiero que me digas cuándo lo podemos ver, y si lo podemos ver también, cada vez hay más gente que no tiene tele. Yo crecí sin televisión y me sentía la rara. Ahora me siento que soy una más. Pero lo podemos ver también por web, ¿no? Está increíble porque ahorita, fíjate, se estrena los martes a las 8 al mismo tiempo en televisión, pero también estamos en YouTube Live, Facebook Live y Twitter Live en los tres. ¡Ole! Y ahí se queda. Y esto lo digo para la gente que nos ve luego en Estados Unidos o en Canadá. Allá no se puede ver YouTube por un acuerdo ahí con las cableras, porque se ve el programa por cable. Pero entonces, para esa gente que nos ve en Estados Unidos, lo pueden ver en yo siempre lo comparto los links en Twitter y en Facebook. Y ahora también estoy muy contento porque estamos en Spotify. Entonces, pues bueno, ya no hay pretextos. ¡Ay, qué padre! ¡Felicidades! Bueno, voy con las preguntas porque no me va a dar tiempo. Y si se me mete alguna mía, te la iré. Exacto, ahí vamos platicando. Tengo una lista que le tenía de preguntas a Miguel Conde que yo creo que se las voy a hacer en privado porque ya no me dio tiempo. A ver, Miriam Sage dice, ¿cuál es tu platillo mexicano favorito? Y yo sí te quisiera como angular la pregunta, porque sé que es muy totalitario y muy hitleriano, ¿no? Decir que un platillo favorito. Pero sí me gustaría saber la historia del platillo que tú dijiste por primera vez, híjole, esto es comer rico, esto es entender de qué se trata, suspirar y quedarte callado, en silencio un ratito. Ok. Y mira, vinieron rápidamente, como vino la respuesta, creo que solita, como bien dijiste, momento presente. Hay un platillo que sí se me hace emblemático y voy a caer en el cliché, pero me encanta desde antes de que hiciera la Ruta del Sabor, que es el chile en nogada, ¿no?
Y el chile en nogada sí se me hace un platillo que de alguna manera nos representa y engloba un poquito lo que somos los mexicanos. Sin embargo, pues bueno, esa es la respuesta un poco obligada. ¿Capeado o sin capear? Me vale madres. Depende. Ahí es, te voy a decir qué. Es que sí, esa es la controversia. Depende cómo esté ese día. O sea, si quiero algo más ligerito, sin capear. Yo sé, exacto, que los poblanos dicen tiene que ser capeado porque... Fin de la discusión. Ajá. Sí, fin de la discusión. Depende cómo esté. Pero los disfruto los dos, de las dos maneras. Ahora, más que un platillo, te diría que estoy enamorado y sobre todo en este momento, ¿no? Desde el año pasado traigo un amor muy particular por la milpa y sus derivados. Yo también. El maíz y todo lo que... Todo este sistema de policultivo generoso y maravilloso que es pilar de nuestra cultura prehispánica. Estoy enamorado de los quelites, los frijoles, digo, finalmente el tridente, ¿no? Frijol, chile, calabaza, los mismos nopales, el maguey, o sea, todo forma parte de este sistema de policultivo en México y esos sabores a campo, a frescura, tan sanos, traigo un amor. Y en ese sentido, el platillo que te decía hace rato que vino a mi mente y el programa que vino a mi mente fue uno que hicimos precisamente en Milpa Alta, que es uno que aparte es de los consentidos. ¿Con quién lo hiciste? ¿Con Jorge Córcega? No, ahí lo hicimos con unas señoras que ahorita no recuerdo su nombre, la verdad es que fue de los primeros, te diría que fue el tercero que grabé. Los que no saben qué onda, en Milpa Alta es el huerto de toda la Ciudad de México, de muchos lugares de México, pero es como nuestra alacena de producto natural, de producto... De verdad, a lo que sabe nuestro campo, que lo conté la vez pasada con Paola Norman, que nosotros nos trajimos a un chef de Indonesia a hacer un viaje, como un mes estuvimos así viajando con él y con su mujer, y venían el fotógrafo de la revista, venía Jonathan, que es el videoasta, venían reporteros de Food and Travel, veníamos una bandota, la banda pesada de Food and Travel. Ajá. Y el primer viaje que hicimos con este chef de Indonesia, o sea, es canadiense, pero vive en Indonesia y está casado con una española. Lo que hicimos fue llevarlo a la ruta de la milpa. Y hicimos aprender a hacer tortillas, sacar de las nopaleras su nopal. Y la verdad, a mí me enseñó a comer. O sea, sí. a mí ver de dónde sale todo y quiénes lo hacen, me enseñó a tomar decisiones súper nutritivas para mi alimentación. Sí, total. Y es que es un lugar que conserva muchas de las técnicas ancestrales de cultivo y por lo mismo todos estos ingredientes, que además es una tierra muy fértil. Entonces, es maravilloso. Y cuando fuimos, todavía no estaban todos estos grupos, ¿no? Como el de Jorge Córcega o todos estos chefs que tienen ya acuerdo con estas comunidades de toda esta zona de Milpa Alta. Todos, exacto, sí. Todos ellos. Yo creo que casi te podría asegurar que todavía no llegaban. Y entonces fuimos un poquito a la aventura, porque así hacíamos la ruta en sus inicios. Sí era una gran aventura, era muy complicado, era... Ahora es mucho más fácil porque ya están mucho más organizadas. Incluso las cocineras tradicionales pues están organizadas entre ellas. Ya las encuentras en internet muchas veces. Entonces, tiempo no. Eso que estás diciendo es muy fuerte porque hubo un cambio muy fuerte. Todos radical. Los que nos están escuchando no nos van a entender. Pero antes de Facebook había una vida. antes y existía, de los años. Y había un teléfono que era lo más que tenías, ¿no? Que tenías que meter una tarjetita si es que no tenías un Nokia. Y la verdad es que yo me acuerdo que yo para los viajes más fuertes que hice, tanto para Reforma, porque entré en Reforma antes de Facebook, y mis viajes personales para Mexicana de Aviación, que trabajaba con las revistas, eran ir sin que no había mail. Entonces era tocarles la puerta y decir, sí, yo soy periodista de viajes. Esta es mi revista, esto es lo que yo hago. Y había quienes te abrían la puerta, había quienes te cobraban menos,
había quienes te decían, me vale quién seas, tú me pagas todo el hospedaje y la experiencia. Y ahora, pues, los relacionistas públicos nos han hecho muy fácil la vida porque sí. De pronto nos invitan, nos hacen invitaciones muy estructuradas, pero sí se perdió un montón cómo se hacía un reportaje de fondo, la verdad. Se pierde algo fundamental que tienen los viajes. ¡La aventura! Perderte, sí, la aventura y perderte. Qué importante es perderte en un viaje y perderte con todo lo que significa la palabra. O sea, es literalmente, llegó un momento en que estaba en la calle y no sabía si ir derecha, izquierda o a quién tocar y pedir ayuda. Pero es esa necesidad de volverte a encontrar que te hace conocer de pronto a gente que transforma tu vida, que te hace dar con esa señora que hace el mejor mole de ese pueblito y que te hace también encontrar respuestas a ti mismo, probarte y ver qué tan hábil eres. En fin. Yo creo que Miguel Conde está dando el tip más fuerte de los viajes, ¿no? O sea, y que aparte que no es romántico. Yo siempre con el equipo de periodistas de Food and Travel, que son viajeros de hueso colorado y que les gusta y que ya los tienes ahí 2 semanas y ya están de, ¿a dónde, no? ¿A dónde no me toca? Sí. Incluso las que son mamás, ¿eh? Son mamás súper viajeras. Hay muchas mamás en el equipo. Las conozco. Oye, sí. He viajado con algunas. Sí. Me tocó. Y ellas, siempre les digo, ¿no? Tenemos un itinerario y hay que cumplir con el itinerario de trabajo, pero siempre una tarde, ¿no? Una mañana, un par de días. Yo sí, a nivel personal, yo siempre me doy un par de días para perderme y sé que de ahí va a salir tal vez el reportaje más importante. O sea, tal vez de ahí voy a tener la historia en la que permití que el destino hablara por sí mismo, que él solito me dijera dónde recorrerlo y que yo fuera desestructurada, ¿no? Sí. Lo más desestructurada posible. Sí. Ok. Sí. Voy a la siguiente pregunta. Sí, dale, lleva a seguir. Una viajera poblana, que ese es el user de esta chica, qué bonito. Ajá. Una viajera poblana, dice que te extraña la ruta del sabor, pero no hay por qué extrañarlo. No hay por qué extrañarlo porque la puedes ver todos los martes a las 8 de la noche con nuevos capítulos. Mira, hubo un cambio de horario que hicieron en Canal 11, estaba saliendo a las 11:30, estaban saliendo repeticiones y ahorita están pasando películas. No sé si sea nada más durante este periodo de cuarentena y vaya a volver después, pero en cualquier caso eran repeticiones. Lo padre es que ahorita hay nuevo contenido, programas nuevos a las 8 de la noche los martes, pero que una vez que se estrenan lo pueden ver a la hora que quieran, a través de YouTube, a través de todos estos lugares que ya hemos dicho, hasta Spotify, y los domingos a las 4 es repetición en Canal 11. Así que por ahí lo puedes ver, o si es desvelada, a la 1:30 de la mañana, de lunes a viernes, salen repeticiones de La Ruta del Sabor. Yo sí soy desvelada, qué bueno. Ahí ya está, ya ven cómo no hay por qué extrañar, se extraña lo que no se tiene, y a Miguel Conde lo tenemos en La Ruta del Sabor. Miriam, oye, soy tu manager. Miriam, ¿qué prefieres? Ándale, pum, verdad o reto. ¿Qué prefieres? ¿Actuar o conducir el programa? Me niego rotundamente a tener que escoger entre las dos, disfruto las dos. Antes, muy al inicio, y puedo hacer las dos y las he hecho. Mira, ese es algo con lo que yo estoy peleado y creo que eso es lo que me lleva también a viajar, a no, como que vivimos nos tocó crecer en una sociedad que te obliga a escoger una carrera, a escoger a una persona, a escoger, o sea, todo es como, y para toda la vida, todo es así ya, para todo, y ya te... Por eso viva el poliamor. Viva el poliamor, y vivan los viajes, y viva conocer a mucha gente, luego hablamos de eso, Ceci. ¿Cómo te diré? Sí, no, ¿por qué tengo que elegir? O sea, hoy, justo, encuentro mucho balance haciendo las dos cosas, porque los viajes me dan mucho material para poder después llevarlo a escena. Me dan incluso a veces un sentido o un propósito de por qué me quiero, qué quiero decir. Y por otro lado, particularmente la televisión, o sea, al conducir, yo aplico muchas técnicas actorales, ¿no? O sea, para poder comunicar.
y que van no nada más de técnicas de comunicación, sino para generar empatía. O sea, como actor, uno lo que aprende es a ponerte en los zapatos del otro para poder entender un personaje y no juzgarlo. Yo lo que hago en La Ruta del Sabor, o lo que intento hacer, es precisamente eso también. Escuchar a la persona que me está abriendo las puertas de su casa y con la cual estoy conversando, y ponerme en su lugar y entender quién es sin juzgar. Y poder vivir su vida en esos 24 horas, 48 horas o el tiempo que podamos estar ahí. Entonces, he aprendido a combinarlos muy bien. Entonces, pues bueno, por ahí está. Ay, qué bonito lo que dijiste. Me conmovió mucho y además lo anoté en mi diario mental. Y lo quiero recalcar porque es muy fuerte. Bueno, creo que todo este tiempo también, ¿no? Este encierro y este momento de nuestras vidas que todos compartimos, que creo que es la primera vez en la historia del mundo que todos, sea la nacionalidad que sea, estamos compartiendo esta montaña rusa de sentimientos. O sea, creo que a todos, a ricos, pobres, nobles, mujeres, hombres feministas, machistas, a todos nos va a tocar pasar por todo el ramo de emociones habidas y por haber en estos días, ¿no? Entonces, o sea, creo que para empezar, el hecho de que no soy solo yo la que estoy encerrada y los demás están afuera, sino que todos estamos viviendo lo mismo y que todos estamos cruzando por un montón de emociones todos los días, nos hace hacer este ejercicio que tú nos decías, ¿no? Ponerte en el lugar del otro. Creo que ahorita no tenemos chance de juzgar ni de meternos en nosotros mismos si entendemos que ahorita lo que toca es la otredad, ¿no? De verdad, sí. Ver al otro y hacer un ejercicio teatral, despejearnos con el otro y ver qué es lo que nos gusta del otro, porque eso es lo que nos gusta de nosotros mismos, y qué es lo que no nos gusta del otro, porque eso es exactamente lo que no nos gusta de nosotros. Así es. Bueno. Así es, sí. Eso es para un streaming filosófico. No, hay muchos temas, velos anotando. Hay muchos para temas. Hacer nuestra, oye, nuestra semanal. Exacto, como si no tuviéramos cosas que hacer, hay que armar otro streaming. Willy Arturo dice, siempre quise un trabajo como el tuyo, felicidades. Gracias. Aldi Mona dice, ¿cómo va a ser de nuevo una conferencia en vivo como lo hizo en el Palacio de Minería? ¿Cuándo vas a hacer una conferencia en vivo como la que hiciste en Palacio de Minería? Ay, mira, y fue una plática, conferencia muy, muy linda, pero pues nada, primero que termine esta situación, esta crisis por la cual estamos pasando, y después que me inviten a dar la conferencia, y con gusto. Mira, hay algo que sí, y lo ligo con la pregunta anterior, que sí me ha ayudado un poquito estos días de encierro, y es, y la ligo con la pregunta de que qué preferiría, si actuar o viajar o conducir y estas cosas. Lo que sí creo que cada vez tengo más claro es el tipo de proyecto en los que me quiero involucrar. O sea, y sí quiero, y creo que estoy intentando ser mucho más selectivo y riguroso, sí, con los proyectos que elijo finalmente hacer, tanto como actor y como viajero, conductor, comedor compulsivo. Y humano. Y hombre. Y humano. No, pero sobre todo eso, ¿no? Conectarme justamente con los que me dejen algo más, y que no sea, sí, nada más. Por ahí va, por ahí creo que va, iría en todo caso la selección, ¿no? ¿De qué? Y este encierro a mí me ha dado claridad en ese sentido, como de no hay tiempo, o sea, la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos como lo que estamos pasando, que ni, o sea, nadie nos podíamos imaginar. Entonces, no quiero perder el tiempo. ¿A qué proyectos le quieres dar tu energía? ¿A qué personas le quieres dar tu tiempo? ¿Con quién quieres compartir y con quién no? Creo que, bueno. Dulce Carolina, yo crecí viendo a Miguel Conde y nadie como él jamás. Ni qué youtubers, ni qué nada, eres lo mejor de lo mejor, Miguel, te dice Dulce Carolina. Gracias, Dulce. Ivonne Cruz, Miguel, ¿te gustaría viajar a hacer La Ruta del Sabor en moto? Mira, hicimos un programa, de hecho, hicimos un programa que por cuestiones más burocráticas tuvo que parar. Se llamaba Crónicas de Motocicleta en Canal 11, pero solo hicimos como cinco o seis capítulos. Anduvimos en Aguaselva y en Tabasco. ¡Qué padre! Padrísimo, en cuatrimoto.
muy pesado. No sé si esté en edad, por ejemplo, para hacer eso. O sea, sí lo pensé. No en edad, porque no me sienta que pueda andar en moto, pero no es mi... No soy experto en motocicleta, ¿sí me explico? No. O sea, como que quizá ya estoy un poquito tarde para lanzarme con este nuevo hobby. No lo sé. No hay que decirle no a nada. Ok. No hay que decirle no a nada. Oigan, les pido un favor. Es que me están escribiendo. Les quiero pedir un favor a todos los de Mundo Joven, a todo el equipo de Mundo Joven, que me están escribiendo de Food and Travel y de Mundo Joven en diferentes chats. Por favor, mándele a Josh todos los chats que me estén preguntando porque no puedo abrir uno y otro porque tengo una computadora a la que no le entiendo. Perdón. Ahí va. América Sánchez pregunta, ¿qué platillo te ha costado más probar? ¿Mantienes contacto con alguna persona que conociste por medio del programa? Sí, con muchas. Es más, sin ir más lejos, Patty, la del programa de hoy, perdón que repita, pero Patty porque me contactó, por ejemplo... Me contactó con la gente del festival en Acapulco, el Festival Gastronómico de Acapulco, que precisamente fue de los eventos que se tuvieron que posponer, suspender, todavía no lo sé, era en marzo. Entonces sí, trato de mantener contacto con Jania de Zacatecas, que nos... Ay, es un ángel esa mujer, nos ayudó mucho por allá, con mucha gente. Y hay grandes amigos y amistades. Bueno, Fernando Pérez Castro, que vi que tuviste el otro día un live también con él, de La Lomita. De La Lomita. Un verdadero reto, bueno. Con Fer, Fer estudió conmigo actuación en Casa Azul, para los que no lo sepan. Sí, estudiamos juntos ahí. Luego él se regresó a su tierra y pues ya empezó en el mundo de los vinos, pero él nos recibió en cuando fuimos a hacer la ruta del sabor vinos, que era también pues una aventura ahí para nosotros, todavía no estaba tan en boga o tan fuerte el movimiento de los vinos, y él nos recibió ahí en La Lomita, y luego ya fuimos a, de ahí nos movíamos, ¿no? En fin, sí, grandes amistades, muchas... Sí. ¿Y cuál es el platillo que más te ha costado? Ahí les van varios, pero bueno, uno fue el zorrillo y tlacuache, creo que era Hidalgo. Era complicado porque la imagen del animalito ahí a la hora que abrieron, lo hicieron como tipo barbacoa, enterrado y envuelto en pencas de maguey. Entonces, a la hora que lo abren, yo veo al animalito viéndome. Y con sus pezuñitas así como las tengo yo, así. Entonces, a la hora que mucho. Lo abren, o sea, ya hecho. Sí, lo abrió así y pues yo no sabía si iba a estar boca arriba, boca abajo, no sé. Pero fue una gran sorpresa y sí fue una imagen un poco fuerte. El guiso estaba muy rico y la carne... ¿Qué tal estaba? Punto y aparte, ¿qué tal estaba? Sí, estaba bueno, digo, como entomatado ahí, pero me fue como complicado. Y otro... No es que me haya costado trabajo, pero no lo vuelvo a hacer. Fue por andar de payaso, me puse a comer jumiles. Ajá. Estábamos preparando una salsa de jumiles, que la salsa es deliciosa, es exquisita, pero yo por jugar, le digo al chef, oiga, chef, y aquí la gente luego se los pueden comer, pregunta más bien, ¿se los comen vivos? Y me dice, claro, aquí la gente se los come vivos. Sí. Y yo, ay, ¿cómo crecí? Mira, y entonces agarra no te digo que un puño, pero agarraría dos, se los mete a la boca y se los come. Entonces yo dije, ¡ay, caray! Y entonces yo me sentí obligado, ¿sabes? Cuando estás haciendo una entrevista... Lo sé. Ahora he comido muchas cosas que no debo. Voy a hacerlo. Entonces me lo como. Siento que me está perforando la lengua, porque él ya me explicó después que es yodo, ¿no? Lo que te echan es yodo. Sí, justamente el animalito se está defendiendo. Entonces yo sentí que mi lengua... Sí, que te quema, que me está quemando. Un piquetito. Uh-huh. Un sabor aparte muy amargo, muy particular. Uh-huh. Y ya me dice, trágatelo, ya, aplástalo y muérdelo, ya. Bueno, toda la tarde estuve con ese sabor, o sea, todo me sabía al yodo este del jumil. Y bueno, me fue muy mal. Así es, fuera pero puedes contar esta historia. Fuera de eso, no tengo mucho llenadera. Sí, no eres nada de la comida. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos sin detenernos para conocer la gastronomía de todo México? Uy, lo más fascinante es que no acabas nunca.
Y pasa un poco con los viajes en general, que conoces un lugar y apenas te sales 5 kilómetros de ahí, te dicen, ¡ay! No conoció el rinconcito que tenía que haber conocido. Y entonces te das cuenta que tienes que regresar, ¿no? Es tan extenso, tenemos de verdad un país tan grande y geográficamente tan diverso, que yo creo que no nos alcanzaría una vida. Ya sonó a canción, pero... No, pero sí. Pero es la verdad, ¿no? Pues sí, si estamos viendo que no nos alcanza una cuarentena para arreglar nuestra casa y arreglar nuestro cerebro, imagínense. Exactamente. Imagínense para afuera. Exactamente. Te pregunta Ángel Ángeles, México es muy grande y la gastronomía infinita, pero ¿qué otro país te gustaría conocer en la Ruta del Sabor? Si la Ruta del Sabor se convirtiera en la Ruta del Sabor internacional, ¿cuál sería tu opción? Me encantaría, y eso yo he trabajado ahí mucho e insistido y demás, porque me gustaría, mira, de entrada me gustaría seguir con estos sabores, justamente hablando de estos ingredientes básicos de nuestra cocina, como el maíz y la milpa y demás, pero particularmente el maíz, creo que nos podría dar una guía, ¿no? Ir a Sudamérica, o sea, seguir la ruta de estos sabores, por mantener como el sello muy mexicano de la ruta del sabor, ¿no? Uh-huh. Lo mismo en Estados Unidos. Yo tengo un compromiso, no un compromiso, sino como una cuenta pendiente, porque hay mucha gente que nos ve ahí y que me escriben unas cosas, Ceci, bien bonitas, porque la gente a través de la ruta de pronto se conecta con sus raíces, con su sí. Abuela, con su mamá, con su gente. Entonces me encantaría ir ahí, a ver justo estas comunidades de mexicanos en Chicago, en Los Ángeles, etcétera. Ahora, de manera personal, pues, ¿qué te digo? Yo me voy hasta Japón. La cocina japonesa se me hace alucinante. Imagínate. Se me hace una belleza, una elegancia. Es también, ay, es que no hay que limitarnos. Hay que viajar y viajar. Exacto, poliamor viajero. Poliamor viajero, correcto. Oye, pero, por ejemplo, si pudieras definir qué lugar te gustaría entrar a esta profundidad a la que has entrado en la gastronomía mexicana, o sea, el segundo lugar, no te dijera ya el último, este ya es la última decisión que vas a tomar, sino, a ver, ¿con qué país empezamos? ¿Qué gastronomía te gusta mucho internacional? O sea, ¿por quién votarías en los Food & Travel Reader Awards por destino gastronómico internacional? Ay, Dios, le tengo como mucho cariño a España y a Francia y por cuestiones ahí personales, pero creo que como viaje, mira, ya, y salió por algo, salió hace rato como ejemplo, creo que Japón se me haría alucinante, porque es entrar, como en general Asia, o sea, China ni qué decir, pero entrar en esas cocinas es entrar en un universo tan diferente al nuestro y tan rico y diverso, y es entrar y le honra en una historia con productos distintos, ingredientes distintos, climas distintos. O sea, sí creo que el impacto y lo que, o sea, la riqueza de esas gastronomías es absoluta. Digo, mencioné Japón, pero insisto, en general Asia, yo creo que cualquiera, o sea, China, Dios santo, o sea, y no acabas, ¿no? No acabas nunca. Sí. No, nunca, totalmente. Ana Belén Ortiz, Ave, dice, Miguel, ¿cómo te enamoraste de los sabores de México? Eres de San Luis Potosí, pero ¿qué fue lo que hizo que te dedicaras a saborear platillos y recorrer México? Ese evento que dicen cambió por completo tu vida. Ave, nada más les quiero decir que es reportera de Food & Travel y hace preguntas de periodista. Así es que ahí te va, 3 preguntas en 1. Sí, y a ver cuál, a ver, bueno, primero, a ver, empezaba diciéndome qué me hizo enamorarme de esos sabores de México. Lo primero que vino a mi mente fue el mole que hacía mi abuelita los fines de semana, los domingos que nos invitaba a comer. Entonces tendría que decir que esos sabores tan mexicanos, tan particulares como el de un mole o como los tamales, vienen por ahí de la casa materna, ¿no? Sí. En donde esos sabores ahí están. Ahí están, y con nuestro eso primer... me conecté y se quedaron ahí en mi ADN, ¿no?
y entonces, que son sabores complejos, que son sabores de muchos ingredientes, picantes, pero dulces, ¿no? O sea, esas combinaciones de sabores, creo que los adquirí por ahí, por ese lado, por el lado materno. Por el lado de mi papá es más como, es otra cosa, pero también me aportó, obviamente, pero por ahí, porque cada que pruebo yo esas comidas, yo siempre les digo, cuando uno prueba algo, incluso muchas veces te gusta, porque te trae esos recuerdos, te trae, hasta inconscientemente, te recordó a tu mamá, te recordó un momento muy feliz que tuviste en tu infancia, te recordó a tu papá, te recordó a alguien que ya no está contigo. Esa es la maravilla de los sabores. Y esa es la maravilla, mira, de los olores, sin ir más lejos. ¿Cuántas veces no entramos a una cocina y decimos, ay, como en casa de mi abuelita, ay, como en casa de la señora fulana, que era la única que hacía todavía, cocinaba con leña? O el rancho, la vez que fuimos al rancho o al de día de campo con la familia. Entonces es un momento en donde estábamos todos juntos, unidos. Es una cuestión muy emotiva el asunto de los sabores. Sí, muy poética. Lo emocional. Sí, sí son actos poéticos. Oye, totalmente. La típica de la literatura, de la taza de la Magdalena, ¿no? Con este. Sí, Marcel Proust. En Busca, sí, del Tiempo Perdido, que es una parte que a mí me encanta porque es mágico cómo lo relata el maestro. ¿Cómo un sabor te regresa a contar un libro de este tamaño, exacto, ¿no? Porque todo lo disparó un sabor. Oye, me quedan 8 minutos, me voy a ir bien rápido. Perfecto. Cuando te dé tiempo para preguntas, va a tener que ser así como en cita... De volada. Ajá. Sí, de casi que una palabra. Carla Patricia Juárez. Exacto. Lo primero que te llegue cuando te pregunto, ¿sí? Carla Patricia Juárez dice, ¿cómo cambió tu perspectiva en estos años desde inicios de la ruta del sabor a estos tiempos? Mira qué padre pregunta. Dice que se dice fácil 10 años, pero quiere saber ella si cambió algo en tu seguridad de conducción o qué fue lo más importante que aprendiste en 10 años. No, absolutamente. Me conocí. Me estoy conociendo porque creo que nunca acaba uno de conocerse, pero me conozco más, he conocido y entendido un poquito más a mi país, particularmente a México, por supuesto. O sea, la imagen que yo tengo de México hoy, antes pues, ha cambiado, se ha transformado. Y y como conductor, ya. Bueno, ¿qué te digo? Me ataco de risa cuando veo los programas anteriores. No, no de risa, de vergüenza. De pronto digo, no, ya no los pasen. Pero eso pasa como periodistas también. O sea, sí. Siempre que lees un reportaje que escribiste hace un mes, dices, Dios mío, ¿quién escribió esto? Sí. Pero bueno, Ruby Yes. Miguel, con un México tan maravilloso, ¿se puede perder la capacidad de asombro al viajar? No, la respuesta está... No. La está incluyendo en la pregunta, creo. No. Exacto. Frank García Márquez. Saludos desde las pirámides de Teotihuacán. Ruby, saludos, otra vez, Ruby dice, ¿cómo es un día cotidiano durante la cuarentena? ¡Qué buena pregunta! ¿Cómo es un día cotidiano para ti durante la cuarentena? Supongo que como el de todos, vas a la sala, vas al pasillo. El otro día le iba a mi mamá, bueno, voy al pasillo porque ya me aburrí de todos los espacios. Nada, cocinando, me gusta mucho cocinar porque aparte, sabes que ahí no tengo señal. Entonces justo me desconecto un poco del teléfono y eso... Por eso no te contestó hoy, Raúl. Andaba es que cocinando. Eso, yo le dije a Raúl, me fui a la cocina y luego lo tengo en silencio, pero bueno. Sí, estoy disfrutando mucho mi desayuno, mi tarde con una copita de algo. Sí, estoy trabajando mucho en el celular, ¿no? Porque como bien decíamos al inicio, estamos generando mucho contenido. Y hay muchas iniciativas y entonces, bueno, pues está padre porque está uno ocupado, ¿no? Altruista. Sí, lavar trastes, lavar un buen de trastes. Oye,
tengo que comprar otra esponja para los trastes. Oye, yo ya llevo tres, pero llego a la... faltan 5 minutos. Llego a la tienda y... Bueno, ya, bye, no importa. ¿Qué lugar te falta conocer de México? Te pregunta Aldi Mona. Rápido, porque tenemos 3 minutos. He recorrido afortunadamente todos los estados, pero rincones hay miles de pueblos. Y me gusta mucho pueblear. Entonces, nombre. Es Moni Alba, que yo creo que la conoces porque dice... Dile que soy Moni Alba. Marco Atoriz, ¿qué te pareció la cena ciegas? Tenemos muy poquito tiempo, perdón. ¡Ay, padrísimo! Increíble. Una experiencia muy, muy bonita en donde te vendan y entonces vas probando los sabores, te van contando una historia. Increíble, la que sí. Increíble, yo también lo he hecho, me encanta. Víctor Hugo, saludos, Miguel. Esta cuarentena saludos, estoy viendo nuevamente tus videos de La Ruta del Sabor, Viajar para Contar, Los 11 Más. Saludos desde Guadalajara. Proyectos bien bonitos, también échenle un vistazo en YouTube, vale la pena. Ahí están los perros. Ahí está mi perrito, ahorita se los enseño. Oye, pero es lo padre de los lives, que oye uno al de los tamales, al de los perros. Exacto. Todo se cuela, pues ni modo. Exacto. Juan Martín Rodríguez García te dice, espero que pronto visites Irapuato. Me encantará, no hemos ido. Saludos. Pero conozco. Sí, conozco. Corona Lili, ¿qué ruta gastronómica recomiendas? Es muy padre que seas tan sencillo, te dicen. Sí, eres un bombonazo, absoluto. No. Oigan, gracias. mira, yo creo que así como tal, rápidamente, pues hay que ir a Oaxaca. Digo, si no han ido a Oaxaca, yo creo que es una ruta gastronómica increíble. Yo diría Oaxaca, Puebla y Yucatán, que son como los... Digo, cae uno en una respuesta un poco cliché, pero es maravillosa. Ya pasando esos, ¿qué les digo? O sea, Sonora me encanta. Sí, el norte baja. El norte tiene, baja esos mariscos, pero esas tortillas de harina. ¿Qué opinas? ¡Ay, qué buena pregunta! Porque, híjole, ya, miren, con esa me voy a ir. Bueno, rápido. Alicia dice, ¿qué opinas de que un catador de alimentos deba ser buen cocinero? ¡Pum! ¡Híjole! ¡Bomba! Esa está ruda. Sí. Bueno, ¿saben qué? La dejamos para otro streaming porque creo que sí vale la pena ahondar en esa pregunta. A ver, nada más repítemelo otra vez. Que un catador de alimentos tenga que ser un buen cocinero. Es como si te dijera, si un crítico de teatro tenga que ser buen actor. No, te voy a decir que... Es otra el camino, ¿no? Los maestros, o sea... Hay grandes maestros, de lo que quieras, que son buenos maestros porque tener este don de la pedagogía es muy particular. Uh-huh. Entonces no quiere decir que seas, por ser un maestro de economía, que seas el mejor economista. Creo yo que por ahí va el asunto y por ahí va mi opinión. O sea, no es forzosamente uno incluye al otro. Y en viceversa tampoco, ¿eh? Ni tampoco un gran, bueno, hay muchos cocineros y cocineras que de pronto no les gusta lo que preparan. Estaba viendo un programa que les recomiendo, español, que se llama La Paisana y El Paisano, que me encanta. Véanlo porque ahorita están pasándolo mucho. Y lo pueden ver en streaming también. Y justo estaban entrevistando a un panadero que hacía el mejor pan del pueblo. Pero tú odiabas su pan. Odiaba comer pan. Así es. Bueno, luego yo les contaré otra historia que tengo aquí muy presente, de un cocinero que no puede catar todos los sabores, ¿no? Toda la gama de sabores, porque así pasa, porque esa es la vida. Beatriz Márquez Peña, Miguel, ¿eres alérgico a algún alimento? Rápido, un minuto, no, ya me voy. No, afortunadamente, toco madera. Ok, Hugo, ay, me están dando órdenes del cielo que dice que no importa si nos pasamos un minutito más, así es que... Oigan, yo no puedo ver las preguntas, ¿verdad, Ceci? Diles, porque yo no tengo acceso a las preguntas, después las veré, ¿no? Sí, yo te estoy leyendo todas las preguntas que están saliendo, me las están mandando por WhatsApp. Digo, para que no se sienta la gente, ¿no? No, ahorita que colguemos, te va a dar un gusto servirte otro mezcal.
y que ya se me acabó. Ponerte a contestar 150 mensajes que te quiero ver. Ay, Dios. Hugo Isaías dice, un lugar memorable de Quintana Roo, dice, acabo de mudarme a Cancún y no hay mucha comida tradicional cerca. ¿Alguno que me recomiende? Nuevo Durango en Quintana Roo. Es un lugar padrísimo, que están haciendo justo mucha como rescate de cocina tradicional. Es un pueblito muy chiquito, muy cerquita de Cobá. De hecho, yo lo conocí por casualidad cuando fui a Cobá con mi familia. Nos llevaron ahí a comer y un poquito por esta cosa de no, llévanos a algo de verdad, algo de aquí y algo diferente y tal. Y entonces lo padre es que, por ejemplo, yo fui a una casa, ¿no?, en donde la familia sirve de comer a la gente que va, y luego nos llevó a su huerto donde están cultivando pues todo lo que comiste. Entonces son experiencias lindas, Nuevo Durango. Oigan, yo aunque a mí nadie me haya preguntado, me voy a sumar por amor a Hugo Isaías, porque yo sé lo que se siente estar viviendo en un lugar nuevo y no saber dónde ir. Entonces, a mí me gusta mucho el restaurante Achiote del chef Xavi Pérez Stone. Él tiene un restaurante bien rico que está ahí en Playa del Carmen. Y mis tacos favoritos, que me los enseñó Alexis Bostelman, mis tacos favoritos de Tulum son los tacos de Don Honorio. Espero que lo esté diciendo bien, pero son tacos de cochinita pibil de guisado yucateco y de Quintana Roo, que se parece mucho a la gastronomía, pero está bien rico, con un montón de chile, ¿cómo se llama ese? Se me fue... Sí, el habanero, el güerito canijo. Ajá. Luego, Mauricio R. Espíndola dice, si tuvieras la oportunidad de hacer alguna colaboración con algún youtuber de comida, incluyendo a Anaí, ¿con quién sería? Lo de Anaí no lo dijo él, ¿eh? Mira, hice una colaboración con este Lalo de la Ruta de la Garnacha, que de hecho por ahí anda, y pues... Ya, la verdad, pues digo, si me invitan y si veo que tiene sentido, pues igual lo haría. Yo soy muy noble para eso, porque también creo que luego de todo se aprende, ¿sabes? Incluso hasta a veces, como en el caso de Anaí, quizá, pues aprendes lo que no tienes que hacer. Entonces, o aprendes a ver cómo estar buenísima, pues comiendo lo que nos dice, ¿no? Comiendo frío, pues así te vas a poner buenísima, pues bueno, bienvenida. Una tortilla que no vas a querer comerte más de una, ¿no? Pero, exacto, Sí, no, y por un lado, y por otro, la verdad es que hay que decirlo, ¿no? O sea, sí son, pues nada, si hay alguien que maneja YouTube y todas estas medios de comunicación, pues son ellos. Entonces, también me gusta, la verdad es que sí me gusta acercarme a los chavos que están haciendo todo tipo de cosas. Creo que también en ese sentido hay que ser selectivos, lo que decíamos hace rato, ¿no? Creo que hay gente que lo está haciendo bien, que hay un trabajo detrás, y hay gente que no. Entonces, bueno, con esos no, ¿no? Sí, y yo creo que es muy importante que eso que hablábamos, ¿no? Quien de verdad tiene una esencia viajera, tiene el corazón abierto, y los estímulos abiertos, ¿no? Creo que lo más importante que tenemos como seres humanos son los lazos y la gente que vamos conociendo en el camino. A mí se me hace que nadie que se te acerque es para despreciar ese encuentro, incluso si te hizo mal, porque creo que la lección está dada, ¿no? O sea, luego nuestros mejores maestros son la gente que de pronto no nos cayó también. Yo ya quiero que todos mis maestros sean en amor y en felicidad. Ya acabé de aprender por la mala. Bye. Charlie Ramos. Sí. Charlie Ramos, fotógrafo de Food and Travel, a quien queremos mucho. Sí, Charlie. ¿Cuál es el lugar más extremo que has visitado en México? Te lo pregunta alguien que ya se roló, ¿eh? Mira, yo creo que justo me viene a la mente por lo que platicábamos de las motocicletas. Hice un recorrido, este recorrido que hicimos en... hubo el de Aguaselva en Tabasco, pero antes de Aguaselva nos fuimos, creo que para llegar... No, es que antes hicimos uno en Veracruz. Pero bueno, ahí fue sobre todo como la experiencia de la moto también. O sea, hacía un frío del horror, no llegábamos, como que el plan o el mapa, digamos, pues el plan no estuvo muy bien hecho. Entonces yo me acuerdo estar a la 1 de la mañana, lloviendo, en la moto,
sin ver nada, porque con la lluvia no veías nada más que pues, tenías que ir, íbamos en fila india en la carretera, con el peligro, o sea, con todo lo que implicaba, no tanto de... Sí, eso fue rudo. Digo, me acuerdo de eso. ¿Cuántos eran, Miguel? ¿Cuántos eran el crew? O sea, ¿cuántos son el crew de Ruta del Sabor? O en ese momento. En la Ruta del Sabor somos como 4, más o menos. Mira, de la Ruta del Sabor te voy a decir que algo no tanto rudo, pero muy... que nunca olvidaré y que me transformó por completo. Y fue la ruta que hicimos de Colima, fue como la segunda temporada. De Colima nos fuimos en camionetita, porque pues así nos transportamos en la ruta. Bueno, México a Colima, y de Colima fuimos grabando, parándonos en cada estado, llegando hasta Tijuana y de Tijuana hasta La Paz. ¡Ole, ole! Fue un viaje muy largo, muy pesado, muy hermoso y totalmente transformador. Entonces, ya cuando llegamos a estas distancias enormes en Sonora, del desierto de Sonora y de también en Baja, hubo dos momentos muy, muy importantes para mí. Uno fue cuando acampamos en el Pinacate, la reserva de la biosfera. Sí, es alucinante. Que no hay que decir su nombre en alto porque para que se quede como está siempre. Sí. Que está muy protegido. Bueno, cuando yo fui solo podían entrar tres camionetas, digamos, o tres grupos. No podía haber más, no puedes hacer fuego. La noche que pasé ahí, te podría decir que tuve una experiencia, pues sí, de tipo así, desdoblamiento y demás. Vi cosas sin una sustancia, nada, sí. Nada. Da para otro programa. Ese da para otro programa. Cósmicas en los viajes, da para otro programa. Esa fue una experiencia cósmica que no olvidaré. Y había cansancio, pero había ya una como simbiosis con todo este viaje mental en el que ya íbamos después de ya varios estados, pero íbamos a la mitad, todavía faltaba mucho, entonces no podías tirar la toalla. Comía coyotas todos los días. En fin. Ay, qué fregón. ¿Qué opinas de Puyol? Alice, la misma que te preguntó lo de los críticos gastronómicos, te está preguntando qué opinas de Puyol. Me encanta lo que está haciendo, lo que hace Enrique Olvera. O sea, creo que es tener a un representante en ese nivel, ¿no? Y con esta cocina que está innovando. Pero que sin embargo valora las técnicas ancestrales y la cocina tradicional. O sea, algo muy padre que mucha gente no conoce o que no sabe o que no valora o que no lo quiere ver, porque hay gente que no lo quiere ver, es que la verdad, si algo hace Enrique, no lo conozco tan a fondo, ¿eh? O sea, no es mi amigo también, por eso sí, hablo. Vaya, en ese sentido, no hay ninguna pretensión de quedar bien con nadie, pero... basa su cocina en la cocina tradicional mexicana y le da la vuelta, que es finalmente pues, el rumbo en el que se encuentra él, ¿no? Que es esta cocina de vanguardia, que eso es la cocina también, la cocina es evolución, la cocina va cambiando y se va enriqueciendo y a veces funciona y otras no. Entonces, eso creo. Digo, esa es mi opinión, no nada más de Puyol, sino de muchos de estos chefs, ¿no? De Quintonil, de me gusta el riesgo también en el que se aventuran. Ese es otro gran viaje, ¿no? Y también, que no a mí no me preguntaron nada, pero tú lo puedo contestar porque conoces... tengo un streaming y está en mi teléfono. No, lo que yo quiero decir es como, cuestan, o sea, ahora que cumplió 20 años Puyol, están todos los chefs que han trabajado con él subiendo fotos de cuando él fue su mentor. Y creo claro, que con eso ya tenemos por qué aplaudir de pie, ¿no? O sea, está haciendo escuela. Está haciendo escuela. Y te voy a decir que también le llega a una gente que difícilmente tendría. O sea, para un extranjero, difícilmente se va a ir a meter, a aventurar en el campo mexicano. Y sin embargo, a través de este tipo de lugares como Puyol, pueden tener... esa ventanita hacia esos sabores, hacia esas técnicas y hacia esos ingredientes que finalmente sí son pilares de nuestra cocina. Sí, y también tenemos un embajador bien fregón. Salud. Salud. Yo llevo 3, pero me las he servido súper chiquitas, se los juro. Ahorita lo voy a servir más. pero ya tengo más poquito tiempo todavía. Ok. Dice Betty que necesitamos un en vivo en tu canal, por favor. Miguel, necesitamos un en vivo en tu canal.
Me cuesta trabajo, pero lo haré ahorita en estos días. Lo hacemos juntos, yo te entrevisto. Hay que hacerlo, sí. Luego, Manuel David Coronado. Miguel, haz una colaboración con la señora de Mi Rancho Tu Cocina. Es de Michoacán. Me piden mucho La Ruta del Sabor. Mi opinión, y no estaría mal, seguramente funciona. Salud, Ceci. Gracias. No me juzguen, miren, por favor, el chorrito. Bueno, estamos pasándola bien, Ceci. Estamos sobreviviendo, surviving cuarentena. Exactamente. Oye, pues sí, lo único que me gusta es de pronto darle voz a gente que no la tiene. En este caso, la señora ya tiene pues hasta un canal que es súper, súper popular. Ya quisiera yo sus views y sus seguidores, ¿no? En YouTube. Entonces, bueno, eso es lo único que yo me freno tantito, porque siempre hay alguien que nadie ha volteado a ver y que es tan valiosa como la señora de ahí se me va el nombre, es de Mi Rancho a Tu Rancho, algo así, ¿no? No, de Mi Rancho a Tu Cocina. De Mi Rancho a Tu Cocina. Sí, de Mi Rancho a Tu Rancho. De Mi Rancho a Tu Rancho. De Mi Huerta a Tu Huerta. Oye, Samuel, por favor, no vayas a la basura, ven. Rosario Choparena, ¿cuál es tu lugar favorito para comer en la Ciudad de México? Uy, a ver, de cocina mexicana, ya que hemos hablado mucho de cocina mexicana, tengo varios consentidos. Que la gente que me sigue lo debe saber, pero bueno, me encanta Nikos, que además también. A mí también. Y aparte le mandamos besos y amores al chef. Le mandamos besos y amor al chef Jerry Vázquez Lugo. Y también creo que es hablando de gente que está haciendo escuela y que también hace mucho por la comunidad, tanto por los productos que utilizan en su cocina como por la gente que trabaja con ellos. Nikos, y me gusta mucho también el Cardenal, que también se me hace un gran lugar y disfruto mucho. Los quiero mucho. Y Consolidados, le gustan los consolidados. Sí, vamos a. Muy bien. Josefina Bart, cuéntanos, por favor. Híjole, pues creo que con esta cerramos. A ver, primero te voy a mandar el de Owen Fett y vamos a cerrar con la pregunta de Josefina para ponernos cósmicos. Okay. Owen Fett dice, Miguel, mándanos un mensaje aquí a la Colonia El Rosario en León, Guanajuato, por favor. Aquí en la casa nunca nos perdemos tu programa. Saludos. Saludos a la Colonia El Rosario en Guanajuato y me encanta. Gracias por seguirla. Por eso la seguimos haciendo. Por gente padre. Como ustedes. Josefina Bart dice, cuéntanos qué viste en esa noche en el Pinacate. Nada, nunca lo he dicho así en público, nada sexoso, ni mucho menos, nada, yo sentí que salí, mira, estábamos en casas de campaña, hubo un momento en el que salí de mi casa de campaña. Estaba amaneciendo, yo salí, vi a mis compañeros, ¿no? Vi las otras casas cuando salí al campo, había como brumita, y de pronto vi a mi abuelo enfrente, con una prima. Ole. Y me acerqué, me dijo unas palabras, tres palabras, que eran claves para mí en ese momento. Era una emoción rara, era una cosa rara, pero como que sentí una especie de claridad, pero que no podría describir. Me regresé a la casa de campaña, me acosté y al día siguiente amanecí y dije, eso sucedió. Exacto, escuché las lecciones de mi abuelo. Pues sí, sí. Ay, pues muchas gracias, Miguel. Gracias a todos los que se juntaron con nosotros. 14 minutos, me regañaron de Food and Travel para decirme que ya me había pasado, pero en Mundo Joven me dieron tiempo. Así es que muchas gracias, Miguel, por esta conversación tan rica. Gracias. Por de verdad darte con tanta generosidad. A mí me gusta mucho una frase de un maestro que yo quiero mucho, que fue mi maestro, que decía que lo que no das te lo quitas y lo que das te lo das. Así es que yo te agradezco mucho tu generosidad, tu cariño, tu humildad y todas las lecciones que nos tienes que dar en una horita y que esperemos que se repita pronto. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias. A todos los que nos mandaron mensajes, a Mundo Joven, a Rubén. Gracias a todos.
Gracias, Ceci, gracias Mundo Joven, Food and Travel, y gracias a toda la gente que se conectó, la verdad. Pues nos escuchamos el próximo martes en Viajeros Inspirando Viajeros, y ya veremos qué nos inventamos con Miguel Conde para seguir conversando. Gracias. Así es. Gracias.